There we go. Okay, there we go. Good evening, guys. How are you? Hello, hello, guys. How's it going? How are you doing, guys? Can you hear me? Teacher, There we go, Mr. good Ramirez. evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Fran. Mr. Ramirez, thank you for coming. Happy to see you again, guys. Ahí está, ya nos vamos agregando todos. Okay, perfecto. There we go. So we have Mr. Gilbert. We have Sullivan. He said that he's driving to Sonsonate, so he's going to be listening to the class, he said. All right, very good. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos. Stephanie, Andrea, bienvenidas. Buenas noches. Thank you, Mr. Good evening, Stephanie. Gracias, gracias. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por venir. Vamos a ver. ¿Qué tal, guys? ¿Qué tal ha estado su día? Felices, contentos. Ya vamos avanzando con la semana. Ya casi es viernes, ¿verdad? Ya solo falta. Ya es martes, ya casi es viernes. Falta bastante todavía, ¿verdad, guys? Bueno, ya estamos 12 por acá. Hi, Okay. coach. Good evening. Good evening, Mr. Gomez. How are you doing today? A little busy. Busy? Okay. Okay, very good. Did you go to work today or something like that? Work. Work. Okay, good. Yeah. Very good. Thank you, Mr. Gomez. Thank you for coming. Okay, so we'll go. Okay, there we go. Bueno, guys, muchas gracias otra vez por estar acá. Creo que ya estamos la mayoría, ya vemos como 13, somos 16, 17 por ahí, así que ya casi estamos todos. Ahí está. Vamos a ver, el día de ayer, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos hablando acerca de evaluaciones, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de evaluaciones con adjetivos y evaluaciones con nombres. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Entonces, veíamos que teníamos algunas expresiones como enough, we had also too much, too many. You guys were able to practice all of that. You guys gave me examples about that kind of sentences, and I think that you guys did a really good job. So you are doing an excellent job, guys. I just want to say that you're really good. So for today, guys, we're going to continue with basically section number two. And today we are going to work with the next topic on the list, which is comparison with adjectives and nouns, okay? So cuando se trata en este caso, guys, de las comparaciones, bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a practicar, ¿de acuerdo? Quiero que practiquemos tanto lo que vimos ayer, así como también lo que vamos a ver ahora. Así que voy a intentar explicárselos algo rápido para que ustedes puedan practicar. Siento que eso es muy importante. Lo vamos a hacer en parejas, así como lo hicimos una vez. Entonces, por acá les voy a compartir esto. Esta es una presentación. Bueno, antes, acá hay una parte que les quería mostrar. Si se acuerdan, nosotros vimos esta parte de enough. Y lo vimos con tanto con los adjetivos como con los nombres. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a colocar enough cuando hacemos las evaluaciones con adjetivos y con nombres? Enough va después del adjetivo y enough va antes del nombre. ¿Ok? Tenemos dos ejemplos acá. Tenemos, the apartment isn't big enough. ¿Ok? So we have the adjective, which is big, and then we have enough that goes after the adjective. Okay, and then we have enough with a noun,
In the example says something like this. It says houses don't have enough closets. Okay, so you can see it here. Enough goes before the noun. The noun here is closet. Okay, so that is something that I wanted to show you guys. In this one here, we also had the expression too, like too small, too big, too noisy. Okay, basically, too always goes before the adjective. Okay, so we have apartments are too small for pets. Okay, vaya. Entonces, acá, guys, solamente es una tabla como de resumen, ¿verdad? Aparte de lo que estuvimos viendo el día de ayer. En este caso, enough va después del adjetivo, antes del nombre, y la palabra to va a ir siempre antes del adjetivo, ¿ok? Solamente para que ustedes lo tengan ahí. Así no se pierden. Ustedes siempre que piensen en una oración, van a tener esa clave, ¿ok? Like, enough parking spaces. Big enough, ¿ok? Small enough, ¿ok? Basically, you just have to remember, in this case, if it is an adjective or if it is a noun. That's the only thing that you need to remember, guys. Eso es en cuanto a esta parte. Luego, no sé si la quieren anotar, si están anotando por ahí. Se las dejo un momentito más. O si no, se las paso por WhatsApp también. No hay ningún problema. Se las voy a pasar por WhatsApp. Para que no vaya a ser, ¿verdad? Y así es más fácil para ustedes. Ahí está. Aquí se la voy a estar compartiendo. There we go, guys. I just sent you the image. Okay, there we go. In case you want to write it down. Okay, bueno, entonces, guys, ahora nosotros vamos a ver un tema nuevo. El tema es acá la comparación, okay. Aquí no vamos a evaluar, no vamos a dar nuestra. Bueno, siempre es una opinión, pero en este caso es de dos cosas, okay. Por ejemplo. Acá tenemos al lado izquierdo de de sus pantallas. Ustedes tienen aquí la comparación con adjetivos y por el otro lado tienen acá comparación con nombres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es prácticamente la comparación con adjetivos? Tenemos acá las casas. Este es nuestro primer nombre que vamos a comparar y tenemos los apartamentos. ¿Ok? Y nuestro adjetivo acá va a ser convenientes, ¿ok? So the sentence it says something like this. It says houses aren't as convenient as apartments, ¿ok? And then we have example number two. It says houses aren't just as convenient as apartment. And then the last option that we have here, the last example, it says it's almost, well, let me see. Vamos a cambiarlo acá. Creo que aquí en algún momento lo modifiqué. Vamos a ver. Are almost as cheap. Vamos a cambiarle esto acá, guys. Perdón. Ahí está. Vamos a cambiar esto. Bueno, entonces tenemos acá la última oración que dice: Houses are almost as cheap as apartments. Ok, las casas son casi tan baratas como los apartamentos. Acá decimos que las casas son tan convenientes como los apartamentos. Entonces, ¿cuál es básicamente la estructura? Tenemos un nombre, luego tenemos el verbo to be acompañado de esta palabra, as, luego para la comparación con adjetivos tenemos el adjetivo. Veamos acá, en esta primera oración, tenemos el adjetivo. Luego tenemos otra vez la misma palabra, as. Entonces, nuestro adjetivo va a ir entre estas dos. O sea, sería como houses aren't as big as apartments. Houses are not as quiet as apartments. Things like that, okay? Basically, the adjective is going to be between these two words. Okay, y al final nosotros tenemos otra vez el otro nombre, el que estamos comparando. Y ese es el mismo caso para esta oración, la número dos. Tenemos houses aren't just as convenient as apartments. Entonces tenemos el nombre, casas, luego tenemos el verbo to be,
De otra vez, puede ser positivo también o puede ser negativo. O, acá podríamos decir también, houses are as convenient as apartments. We can also say that. That would be another option, guys. But in this case, we have a negative form, but both options are valid, okay? Entonces, si se fijan, prácticamente tienen el mismo significado. Solamente estamos agregando acá. Vamos a ponerle este aquí. Bueno, solamente estamos agregando esta pequeña partícula, esta pequeña palabra, que dice que casi son tan convenientes como los apartamentos, casi, o prácticamente. Y por último, tenemos otra forma de decirlo, que sería houses are almost. O sea, almost también es casi, ¿ok? Es como cuando les preguntan a ustedes, did you finish? And you can say almost done, ¿ok? I'm almost done. Ya casi termino. Se lo voy a ir anotando por acá por si ustedes lo vayan agregando a su vocabulario. Uy, perdón. Ahí está. Si les preguntan si ya terminaron, ustedes pueden decir almost done, ¿ok? So I'm almost done. Ya casi termino. Ya casi termino. Oh, we are almost done. We are almost done, okay? You can say that too. So in this case, for this example, guys, we are saying houses are almost as cheap as apartments, okay? Entonces estamos diciendo que las casas son casi tan baratas como los apartamentos. Toda esta parte son comparaciones con adjetivos, okay? Si se fijan, acá tenemos conveniente. Acá también tenemos conveniente. Acá nuestro adjetivo es barato. Entonces es comparación con adjetivos. Así como estábamos haciendo antes las evaluaciones, ahora es una comparación de dos cosas. Ok, por otra parte tenemos la comparación con nombres, que está acá en la parte derecha de la pantalla. Siempre son dos cosas, si se fijan, tenemos el nombre casas al principio, tenemos el nombre apartamentos al final. Aquí se invierte el orden, depende de lo que ustedes estén comparando. Ahorita nos estamos enfocando más que todo en casas y apartamentos, ¿ok? Entonces, tenemos el nombre número uno al principio, nombre número dos al final. Ok, ¿qué pasa cuando hacemos aquí la comparación con nombres? Es parecido a la evaluación con nombres. Acá ya no vamos a utilizar nosotros el verbo to be, como lo hacíamos acá. Si se fijan, tenemos el verbo to be. Tenemos houses are not as expensive. En este caso tenemos otro tipo de verbo, que es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Entonces tenemos houses have just as many rooms as apartments. ¿Ok? We can also say houses don't have just as many rooms as apartments. ¿Ok? Si se fijan, estamos utilizando otro verbo. Y por lo tanto, si lo queremos hacer negativo, nosotros utilizamos el auxiliar do or does, ¿ok? Dependiendo de qué tipo de conjugación estemos haciendo, ¿ok? Aquí son casas, por esa razón yo utilizo do, ¿ok? Houses don't have just as many rooms as apartments. Entonces, acá, si ustedes se fijan, entre estas dos palabras que contienen el as, por ejemplo, just as many rooms as, en este caso, rooms es un nombre, ¿ok? Esto no es un adjetivo, ¿de acuerdo? Acá decíamos conveniente, acá decimos cuartos, podemos decir ventanas, podemos decir cocheras, podemos decir baños, cualquier cosa. En este caso que estamos hablando de carros, de casas, perdón, de casas. Luego tenemos la siguiente oración. Dice, apartments don't have as many bedrooms as houses. Entonces le voy a resaltar aquí. Aquí otra vez tenemos prácticamente la misma estructura. El sujeto, luego el verbo que es cualquiera menos el verbo to be. Y luego va esta parte de esta palabra, as many. Bueno, en este caso, as many. Y también pudiera ser también un nombre no contable, por ejemplo, pudiéramos decir, apartments don't have as much space
pudiéramos decir eso también. As much space as houses, ¿ok? Podemos jugar con esto, podemos hacer diferentes combinaciones, siempre y cuando nosotros respetemos la estructura como base, que es los nombres al principio y al final, que estamos comparando, luego el verbo, y acá, pues si estamos hablando de un nombre no contable, nosotros utilizamos much, ¿ok? En lugar de many. ¿Ok? Entonces, no sé si tenemos una pregunta hasta ahora, guys, con esta parte. Any questions, guys, about this? No questions. Okay, very good. Let's continue, guys. It is really, I think that this is a really easy topic, especially because yesterday we were talking about the evaluations. It's really similar to that. So I don't think that you guys will have any problems with this. Then we have the last example that we have here. So we have, it has, well, we can say, for example, we can say, buildings, bueno, vamos a ver acá. Creo que yo había hecho un ejemplo para otra clase, así que permítanme leerlo antes. Okay, so my house, por ejemplo, has just as many bedrooms as my last apartment, por ejemplo. Entonces podemos cambiarlo, ¿verdad? Sería my house es el primer sujeto de la oración y mi último apartamento sería el sujeto número dos. Entonces lo podemos cambiar, podemos utilizar muchas cosas. Por ejemplo, también pueden hablar de otras cosas como si, de su carro. My car has as many seats as my, let's say, ¿cómo podemos decirlo acá? As my old van, por ejemplo. Así. Or my old SUV. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de carros, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran. Acá prácticamente la lección está como orientada a hablar de casas y apartamentos, pero nosotros podemos utilizar esto para varias cosas, ¿ok? Para comparar varios tipos de cosas. No solamente casas y, ca y eso. Pueden ser otras cosas. ¿Alguna pregunta, guys, con esto? Estas son solamente opciones que ustedes tienen. Por ejemplo, acá tenemos esta que tiene just. Luego tenemos esta otra que dice it don't have as much space as houses. Then we have just as many seats as my old SUV. So we have different options. Basically, these are just the options that you have. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Creo que esto fue lo que vimos ayer. Todo esto lo vimos ayer. Sí. Entonces vamos a pasarnos a esta parte. No se preocupen, guys, que ya vamos a practicar, ¿ok? Quiero que practiquen. Solo les quiero explicar primero. Así que vamos a ver por acá. Por aquí. Entonces, aquí nos quedamos el día de ayer. Rapidito vamos a escuchar esta parte del audio de este video. Bueno, antes de que hagamos eso, acá tenemos esta actividad que ustedes la tienen que completar. Entonces, bueno, creo que algunos ya la hicieron quizás, pero para los que no las han hecho, vamos a escuchar el audio que está en este video. Quiero que ustedes tomen nota, ¿ok? Por favor, tomemos nota de lo que dice. Y luego lo vamos a completar esta actividad, porque esta actividad es en base a ese audio de este video que está acá. So, I want you guys to pay attention to the video. Please listen to the conversation that they have so we can answer all these questions regarding apartments and houses. So, we will go ahead and do that. Let's listen to the conversation and then we can just take notes. You can write it down. You can take notes in your phone if you want to, so that would be fine. Vale, entonces lo voy a reproducir, guys, y luego, por favor, vamos a hacer esa actividad, ¿ok? Vamos por aquí. Hi, everyone. Quiero ver, por aquí tiene que estar. Give me a second, guys. Please bear with me. Fat, 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 fat.
Ahí está. Bueno, just a moment, guys. I will have to reload the page because I think the website is stuck. Okay, so just one moment, guys. Okay, bear with me, guys, please. Okay, there we go. Okay, lo vamos a reproducir otra vez. Perdón, guys. Se traba a veces, así que aquí vamos. So the noun is parking spaces, and apartments are too small for pets, but houses are too expensive. Houses cost too much money. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions on houses and apartments. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments don't have as many rooms as houses. Houses aren't as safe as apartments. Houses aren't as convenient as apartments. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses don't have as much privacy as apartments. Let me present some structure now. The first thing that I would like to do is to show you. Okay, guys, vamos a escucharlo. I'm really sorry, guys. I'm still, still have some issues going on. I still have my sore, my throat is still sore a little bit, so I'm sorry about that. Let me go back just a little bit, and we are going to listen to the video one more time, okay? Houses cost too much money. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions on houses and apartments. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments don't have as many rooms as houses. Houses aren't as safe as apartments. Houses aren't as convenient as apartments. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses don't have as much privacy as apartments. Let me present some structure. Perdón. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué partes pudieron ustedes anotar, guys? Vamos a ver. Quiero que me digan. Vamos a ver. I want you guys to tell me what you listened, okay? We played the audio two times, so I think that you had the opportunity to take some notes. So I want you guys to tell me what you listened. Apartments are too small for pets. Very good. Very good, Mr. Ramirez. That's correct. That was the first sentence that we had. Apartments are too small for pets. Very good. Anybody else? Entonces acá, pues ya creo que tenemos la primera, si se fijan. Apartments are too small for pets. Okay, there we go. Then
Let's go to the next one. Vamos a ver, ¿qué pasó, guys? Necesitamos practicar, por favor, díganme. Le voy a preguntar entonces, vamos a ver. Mr. Francisco. Francisco Antonio. Hi, teacher. Good evening, Francisco. So, good evening. Were you able to take notes? Were you able to hear one of the things that they said? Yes, teacher. For example, apartments aren't apartments don't have enough rooms as houses. Okay. Very good. Thank you so much, friend. Yes. So they said something like apartments don't have as many rooms as houses. Yes. Mm-hmm. Very good. So can you tell me one more time what they said? Francisco? Hello? Yes. Can you tell me one more time, please? Yes. Apartments aren't safe enough as houses. Okay, very good. Thank you. Thank you so much, Francisco. That is correct. Yeah, I think that they said something like that. So thank you. Actually, I think that it was the opposite of what they say. They say something like houses aren't as safe as apartment. I think that's what she said. Okay. I don't think that is true, but that's what they said. Okay, let's see. Anybody else? Aquí tenemos la siguiente. Miren, acá la número dos. Es acerca de los apartamentos para las familias. ¿Qué es lo que decían ahí? Apartments aren't comfortable enough for families. Okay. So apartments aren't comfortable enough for families. Okay, very good. Thank you, Stephanie. Yeah, I think that is the right answer. Yes. Very good. Very good, guys. Si se fijan acá en esta parte, está lo que hemos venido hablando, lo que les acabo de mostrar en el cuadro, ¿ok? Tenemos el adjetivo, después del adjetivo va enough, ¿ok? So, aren't comfortable enough for families, ¿ok? There we go. Easy. Then, dijeron un par de cosas más, vamos a ver, ¿alguien más? Yo sé que los anotaron, pero no sé por qué no me los quieren decir. Sí, dígame. Go ahead. Maybe the apartments aren't big enough for families. That is correct. Yes, I think that they said something like that. That apartments aren't big enough. Maybe. Mm-hmm. Yeah, that is correct. I don't remember. I don't remember the order, but I think she said that. Mm-hmm. What else did she said? Did she say? Oh, let me check that. So, the third one. Okay, which one here? Number three. Maybe. Maybe the third options. Third option here for number three, right? Maybe. Have privacy enough. Okay, are you sure? I'm not sure, but we can try. Okay. Vamos I'm a ver sure. aquí, guys, aquí es donde entra como en juego lo que les estaba diciendo antes, miren. Nosotros, en base a la regla que les mandé en el WhatsApp. Sure. Sí, dígame. I think this is the second option.
And why do you think that, Antonio? What is the reason why you think this is the right option? For me, because enough is before the adjective. Okay. Okay. Very good. Yes, that is correct. In this case, this is not an adjective, but you're right. In this case, we have privacy, and privacy is a noun, okay? Right. It's noun. Okay. Es, aquí entra en juego lo que les mandé en el cuadrito ahí en WhatsApp, okay? Aquí dice, enough va después del adjetivo, okay? Por ejemplo, tenemos big enough, small enough. And then we have enough parking space, enough privacy, enough rooms, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Nombres van al final, después de enough. Entonces sería ese, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál opción sería correcta, por ejemplo, acá? The same, the second option. The second option, ¿ok? Enough space. Very good. Yes, vamos a... don't have enough privacy. Excuse me? Mr. Ramirez? Second option. Apartments don't have enough privacy. In this case, yes. That is correct. For number three, it is apartments don't have enough privacy. Very good. Very good. That is correct, Mr. Ramirez. Thank you. Vamos a ver. Entonces, lo vamos a enviar. Creo que esas serían las respuestas, ¿verdad? Ahí está. Si se fijan, estamos bien, ¿verdad? Ya nosotros nos dimos cuenta de cómo nos vamos a ir guiando. A pesar de que no escuchemos el audio, por ejemplo, si nosotros sabemos eso, acá podemos contestar de forma adecuada, ¿ok? Las otras están con un orden gramatical diferente. Si se fijan acá, space está antes de enough, ¿verdad? Entonces eso las hace incorrectas. Y así. Vale, entonces eso les quería mostrar. Vaya, guys, muy buen trabajo, muy bien. De acuerdo. Luego, ahora sí les voy a mostrar esta parte, perdón. Solamente quería que concluyéramos esto de aquí. Ahora sí vamos a escuchar la parte de la comparación con adjetivos y nombres, que es lo que yo les estaba explicando antes. Lo vamos a escuchar acá del video para que lo podamos reforzar. Así que, por favor, prestemos atención. Creo que no dura mucho, como 5 minutos aproximadamente. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to compare and express similarities about houses and apartments. Additionally, you'll be able to express similarities about your house and your neighbor's house. For example, you'll be able to make the following comparisons. Apartments don't have as much privacy as houses. Houses aren't as convenient as apartments. In this class, we're going to learn how to make comparisons with adjectives, and we're also going to learn how to make comparisons with nouns. And what do I mean by adjectives? Well, if we look at the adjective convenient, and what do I mean by nouns? Well, if we look at the noun rooms or privacy, that's what I mean by adjectives and nouns. So let me present the formula at this time. What we want to do is we want to make sense of the comparisons that are towards the bottom. We're going to start with comparisons with adjectives. So in order for us to make sense of this, what I'm going to do is I'm just going to write the same example that is there, and then we're going to make a few more to make sure that we understand the topic. So first of all, we're going to have some sort of subject. This is going to be followed by the verb to be. The verb to be can be in its positive form or in its negative form. And it will be followed by as, the adjective, and as. So, quick example. Houses aren't as convenient as apartments. Towards the end, you will include whatever it is that you're comparing your subject with. So, in this case, I'm comparing houses versus apartments. Now let me give another example. What I want to do now is I'm going to choose a different subject. So in this case, I'm going to say apartments. And what I'm going to say, I'm going to continue to make negative statements there. Apartments aren't as, and I'm going to say expensive
as houses. Apartments aren't as quiet as houses. And you can say apartments aren't as, and I'll use the adjective here, spacious as houses. What I would like to do now is explain how to express similarities. That means that they are the same or almost the same. And that's our last example there. Houses are just as convenient as apartments. That opinion means that they are the same. So I want you to take a look at that example. Apartments, that's going to follow the verb to be in its positive form. And then it's going to follow as or just as. Okay. Actually, you can either say just as or you can simply say as. And both will be the correct way. Okay, guys. Okay, guys. Perdón. Acá solamente la pausa. Aquí lo que nos acaba de explicar para hacer como énfasis, ¿verdad? Cuando nosotros decimos just as o solamente as, como en esta oración, estamos diciendo que son iguales o prácticamente lo mismo, ¿ok? Ambas formas están bien, ¿ok? Ustedes pueden decirlo de cualquier forma que quieran. Pueden decir, por ejemplo, houses are just as convenient as apartments, or you can just say houses are as convenient as apartments. Both options are fine, ¿ok? So that is what he's saying right now. Way of expressing it. So we can say apartments are just as expensive as houses. And that's my personal opinion, right? Or you can simply say apartments are as expensive as houses. And you can use any adjective to compare the two. You can say apartments are as quiet as houses. Apartments are as spacious as houses. Apartments are as convenient, just like we see the example there, right? As houses. And so remember that these kind of things, you're making comparisons. So maybe in your area, apartments are the same as houses. So they cost the same. You know, they are as big as houses. Apartments are as convenient as houses, etc. Usually that's not the case. Usually there are big differences among houses and apartments, but in this case we're saying that they are the same. What I would like to do now is to show you how to make comparisons, but this time I'm going to show you how to make comparisons with nouns. And what do I mean by nouns? Okay, guys, acabamos de ver la comparación con los adjetivos, okay? Ahora vamos a ver la parte de la comparación con nombres. Siempre, bueno, estamos utilizando la comparación entre casas y apartamentos. Pero como les dije, puede ser otra cosa, okay? Si se fijan acá, la estructura es el sujeto más el verbo, que no es el verbo to be. Luego, as, it can be many, más un nombre contable, o puede ser much y un nombre no contable. Y después de eso, va otra vez la palabra as, ¿ok? Más el nombre, al final. Entonces, vamos a continuar. Well, when we talk about nouns in the context of comparing houses and apartments, we can think of things like rooms, privacy, bedrooms, bathrooms, kitchens, anything that has to do with what's inside of a house or outside of a house, those are nouns, if you will. And what I would like to do is to propose this formula that you see towards the bottom in order for us to make sense of this comparison here on the top. So first of all, we're going to have some sort of subject. So in this case, as you can see, apartments is our subject there. I'm going to go ahead and make this small because I want it to fit on the screen. So apartments, that follows the verb. The verb can be in its positive form or in its negative form. And then we're going to include as, or just as you can see there. And after that, you will include many plus a count noun. So I want you to pay attention to that real fast. We're going to have many plus a count noun. And what do we mean by count nouns? Well, count nouns are those things that you can easily count. If you recall the previous lesson that we saw, where we talked about count nouns and non-count nouns,
we said that count nouns are those things that you can easily count. Or this will follow much plus a non-count noun. So I want you to look at that for a moment now. And what do we mean by non-count? Well, again, recalling the previous lesson that we saw, we learned that non-count nouns are those things that are difficult to count. And then it's going to follow as plus some sort of noun. So let me write the example here. Apartments have as many rooms as houses. And then we'll take that last example there. Apartments don't have as much privacy as houses. In our first example, we're saying that they are pretty much the same, so they're quite similar. In our second example, we are saying that there's a difference between houses and apartments, and that is that apartments don't have as much privacy as houses. And then again, you can make many different comparisons between houses and apartments. What else can you say? Well, you can say that apartments don't have as many windows as houses. That might be the case. You can say that apartments don't have as much space as houses. Finally, the last thing that I would like for you to do is to practice these concepts that we have learned. And I want you to make the comparison between your house and your neighbor's house. I want you to use nouns and adjectives to compare your house and your neighbor's house. So just a little help here, you can use the adjectives that I'm proposing here, such as comfortable, convenient, dangerous, dark, bright, expensive, huge. And if you want to use those adjectives, when you can use this formula, right? Like for example, you can say, my house isn't as expensive as my neighbor's house. Or it could be the other way around. For example, you can say, my neighbor's house isn't as expensive as my house. At the same time, you also want to make comparisons with nouns. For example, you can say, my house doesn't cost as much money as my neighbor's house. Or again, it could be the other way around. You can say, my neighbor's house doesn't cost as much money as my house. Okay, guys, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Prácticamente es lo que les había explicado más temprano, ¿verdad? Acá tenemos las dos opciones, o comparaciones con nombres y comparaciones con adjetivos. En los adjetivos usamos el verbo to be. Acá con nombres no utilizamos el verbo to be, utilizamos otro verbo. Y acá utilizamos a many and much, y aquí pues utilizamos solamente el adjetivo, ¿ok? Siempre son dos cosas las que estamos comparando en ambos casos. Ok, ahora me gustaría que hagamos lo que se propone acá en el video, que nosotros podamos practicar, me gustaría que podamos hacer parejas. Probablemente no todos van a poder, porque creo que algunos quizás puede que todavía estén, tal vez conduciendo. Si ese es el caso, y si alguien está, con una pareja que no puede hablar, entonces pues en ese caso me hacen saber, lo mandan por el chat desde acá para que los podamos reubicar en otro grupo, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos nombres, estos adjetivos, para que podamos hacer comparaciones, ¿okay? Comparaciones con nombres y comparaciones con adjetivos. ¿Cómo dicen el ejemplo? Nosotros podemos decir por ejemplo, valga la redundancia, podemos decir so my house isn't as expensive as your house, okay? And I think that my house is it has as many windows as your house, por ejemplo. Or my house is as big as your house. Cosas por el estilo, okay? Simplemente tratemos de utilizar estas estructuras que tenemos acá. Y utilizando pues adjetivos que ustedes quieran, nombres que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y lo vamos a hacer. Bueno, dice Sullivan que él no puede, entonces vamos a hacer las parejas. En el caso de Sullivan, lamentablemente esta ocasión no va a poder participar. Pero los demás vamos a intentar practicar, ¿ok? Porque es importante que ustedes practiquen. Así que, ¿alguna pregunta, guys, antes de que comencemos? Teacher. Yes. Teacher. Yes.
I want to know because privacy is unknown. It's a noun. Okay, very good. Yeah, so privacy is basically a concept. Okay, it is like something that it's not a quality. That is the reason why. Okay, it's like space. Space, it is just a concept. Okay, it is not a quality. That's the reason why. On the other hand, you have expensive. That is a quality. Okay, small, it is a quality. Inconvenient, modern, noisy, all those things are qualities. But then when it comes to privacy, that is not a quality. If you say private, then that would be an adjective. So that is the reason why. Tenemos palabras, guys, que pueden sonar como adjetivos cuando realmente no lo son, okay? Si decimos, por ejemplo, privacidad, estamos hablando de un nombre, okay? Y si decimos, es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Privacidad. Por ejemplo, si decimos que los apartamentos no tienen tanta privacidad como las casas, entonces allí estamos hablando de un nombre. Okay, tenemos que entender el concepto de nombre y el concepto de adjetivo. El adjetivo es una cualidad. Teacher. Sí, dígame. Similar es como seguridad y seguro, ¿verdad? En este correcto. Caso, seguro sería el adjetivo y seguridad sería el nombre. O sustantivo, por ejemplo. Así es. Muy bien. Muy buen ejemplo el de Francisco. Esa es otra analogía que podemos hacer. Tenemos seguridad y tenemos seguro. ¿Okay? Seguro es una cualidad. So, and then we have safety. Okay, ya la palabra cambia. Safety es un nombre. Entonces, si tienen una duda, pues, bueno, acá tenemos nosotros la lista. Simplemente ustedes intenten, digamos, en este caso, tomarlos tal cual están acá. Pero si tienen dudas también, mi recomendación siempre es buscar, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora bastantes herramientas tecnológicas que nos permiten poder corroborar cualquier información. Si ustedes tienen duda, pues solamente ponen ahí privacy o ponen safety, por ejemplo. Y aquí les va a aparecer. Aquí dice, miren, safety noun, ¿ok? Aquí está. Tenemos. Y aquí está abajo lo que significa. Seguridad. Nombre, seguridad. Entonces nosotros aquí podemos ir corroborando. Si ponemos, por ejemplo, privacy, también nos va a dar lo mismo. Aquí está, miren, dice nombre. Y aquí dice intimidad, bueno, vida privada, aislamiento, tienen diferentes significados. Y así. Entonces, esa sería mi otra recomendación, guys. Si ustedes tienen dudas, búsquenlo acá. ¿Estamos? Dice Mr. Julio que él también está conduciendo. Bueno, entonces vamos a dejar a Sullivan y a Julio, en este caso, que no pueden participar. El resto vamos a participar un poco, ¿ok? ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que comencemos? No questions. Ok, vamos a practicar aunque sea unos 10 minutitos porque ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, guys. Bear with me. Veamos aquí. Ahí está, 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todos los grupos, todas las parejas, solamente Sullivan y César que no pueden participar. Aquí vamos. Vamos a ver. Vemos por aquí. Change, vamos a ver por acá. ¿Dónde está Sullivan? Aquí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí está, guys. Creo que ya pueden unirse.
Got it. Bueno, por acá dice Rolmes también que no puede ahorita porque está trabajando. Entonces los demás, sí nos vamos a unir y creo que Rolmes estaba con Gabriela, con Andrea. Entonces vamos a pasarlos para otro grupo. Veamos. Vamos a mandar acá. Move to room 4. Okay, there we go. Has four windows, so I think that my house has more. I can. Sorry, aquí. Podría ser tal vez así. Modern houses. Modern houses have many rooms. Old houses. Sería como decir, las casas modernas tienen más cuartos que las casas antiguas. Sí. Hermoso. Hello, Mr. Antonio. How are you doing, guys? Any questions? ¿Alguna pregunta? For this moment, no. No questions so far, okay. Bueno, entonces, solamente como les decía, ¿verdad? Ustedes pueden hablar de cualquier cosa. Aquí prácticamente la lección está enfocada en casas y apartamentos. Lo que se propone en la lección es que ustedes hablen acerca de, por ejemplo, qué sé yo, pueden decir ustedes, bueno, mi casa tiene 3 cuartos. Ok, la otra persona dice, bueno, so my house has as many rooms as your house, ok? Or my house has, doesn't have as many rooms as your house, ok? Or your house doesn't have as many rooms as my house. Tenemos un montón de posibilidades. Depende de cuál sea la situación. Ustedes también se lo pueden inventar. Así que, bueno, si quieren, los dejo para que practiquen, ya que no tienen preguntas. Ok. Ok. Vamos a ver por acá. Join. Apartments. Ok. So I think. Si quiero decir, los pickup son más convenientes que los carros. En inglés, pickup are as convenient as car. A car, yeah. Yeah. Yeah, I think that is correct. Okay. But, so, yeah. Or, for example, the motorcycle is as cheap as a car. As ah, a excellent. Car. A car. Yeah. Es que honestamente but todo is esto. Safe. But it's not safe. Sí.
Es que honestamente todo esto solo practicando aprende, va. Ya, porque y yo no hay tengo otra otra forma de estructura. aprender. Tengo la Ajá. comparación con nombres. Ah, con un nombre. ¿Y esa cuál estructura es? La estructura es subject más Ajá. verbo, pero no es el verbo to be. Es la No, última cualquier que estuvimos verbo. Ajá. viendo. Ajá. Ah, Más sí, la has, as. más algo contable, Many. many, Many, ajá. más count nouns, Countdown. o puede ser, o si no le ponemos many, puede ser much. Much. Ajá. Después de much, un nombre no contable. Ajá. Vaya, Después. ese. ¿Cómo los gatos? Sería. Así sería. Sí, así Porque sería. primero iba, ¿verdad? El nombre, luego el verbo, luego el as, que es casi, ¿verdad? Sí. Quiero ver si otro que puedo hacer como pusiera De los últimos. la ajá. Yo de los Yo tengo últimos, otro. donde de los últimos tengo ahí, por ejemplo, my house is big as no. ¿Alguna pregunta, guys? ¿Cómo están? En lo último, teacher, Uh-huh. ayúdeme. Vaya, si yo digo, mi casa es grande, así como la de mis padres, de mis abuelos, sería my house is big, ¿verdad? Luego, as, ahí va el adjetivo, ¿verdad? Correcto. Ajá, ponemos siempre big, ¿verdad? Sí, correcto, vaya. Digamos, si usted quiere decir, por ejemplo, mi casa es tan grande como la de mis abuelos, por ejemplo, usted diría, my house, ese sería el primer nombre, ¿ok? My house. Luego tenemos el verbo, que sería el verbo to be. Usted puede decir, my house is. And then, as big. Y luego, Ahí. Is as big as. Otra vez, ¿ok? Porque básicamente como el adjetivo va La en comparación medio, va. la comparación va en medio de esas dos palabras. Entonces sería, my house is as big as my, let's say, si usted dice de mis abuelos, tendría que decir, my grandparents' house. Vale, me quedaría entonces, my house is as big as Se lo voy a mandar. Trump. Ajá. Ya se lo voy a mandar aquí por el chat a todos para que lo vea. Vaya, vaya, vaya. Sería My house is as big as my grand parents. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar como lo que decimos del posesivo de un nombre, ¿ok? Estamos hablando la casa de mis De mis abuelos. abuelos. Ajá. Entonces vamos a utilizar el nombre abuelos. Y le vamos a poner un apóstrofe y la letra S. So, my Porque grandparents, de ellos, ¿verdad? porque de ellos, correcto. Entonces ahí se lo voy a mandar. Ahí está para todos. My house is as big as my grandparents. Thank you, teacher. You're Es welcome. más que claro. Very My good. house Okay. is. Me Es que gusta ahí eso. estaba. Sí. Gracias. My house is as my grandparents. Muy bien. Y ¿Alguna otra pregunta, guys? yo creo que esa quizás era la más duda que tenía yo, no sé, el compañero. Yo tengo una oración, pero no sé si está buena. Veamos. My dog has been as beautiful. Perdón, otra vez.
Que hay como musiquita de fondo. Dog, my dog is big house beautiful. Big house beautiful, ok. Vamos a ver, dígamelo en español para ver si está correcto. Por ejemplo, lo que quería decir es mi perro es grande, es bonito. Ah, ok. Sí, bueno, en ese caso usted lo puede decir, Gerson, está bien, pero ahorita creo que en ese caso no estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Si usted quiere hacer una comparación, que es lo que estamos haciendo ahorita, podría decir, por ejemplo, mi perro es tan bonito como el perro de mi hermano, por ejemplo. Pero si quiere decir solamente que su perro es bonito, sería como otra forma, ¿verdad? Así como el ejemplo que, si no me equivoco, que me explicó de... Pero es que de la casa. Correcto, como el de la casa, prácticamente. Ay. Entonces podría decir, por ejemplo, podría decir a my... ¿Perdón? Sí, diga. No, es que en eso tenía duda, porque yo a veces tengo, o sea, casi en esto, lo que estamos viendo ahorita, tanto de estos temas, hay a veces que me confundo. Por eso que sí. A veces le pregunto, porque... Entonces, digamos, en esta oración lo que es como que lo que estoy comparando, comparación. Es una comparación, correcto. Y lo que lo vamos lo es como que comparando, o sea, comparando con otra persona, digamos. Prácticamente puede ser entre personas, puede ser entre cosas o animales, por ejemplo. Eso es, digamos que es diferente, pero casi similar, pero casi como una oración de un adjetivo. A ver. Bueno, esa era mi duda. Ok, muy bien, Gerson. Bueno, gracias, guys. Buen trabajo. Mañana vamos a seguir. Por ahorita voy a cerrar aquí los rooms que había creado para despedirme de todos, porque ya se nos acabó el tiempo. Thank you. Okay. You're welcome, guys. Okay, here we go. Vamos a ver. Breakout room. There we go. Bueno. Ahí estamos. Ok, guys, muchas gracias por quedarse hasta el final. Muy buen trabajo. Ahí los estaba escuchando. Muy buen esfuerzo, guys. Sé que necesitamos practicar nada más. Eso es lo que pasa, ¿verdad? A veces ahí como que tenemos pequeñas dudas, pero las vamos a ir sacando poco a poco. Así que, pues, solamente me quería despedir de todos. Ya se nos acabó el tiempo, ya son las 9:04, así que quiero dejarlos que puedan descansar, que puedan hacer lo que tengan que hacer. Y pues nos vemos mañana, ¿ok? Thank you so much. Okay. Thank you, teacher. Tomorrow. You're welcome, guys. Thank you tomorrow. Tomorrow. Have a great evening, guys. Tomorrow, guys. Bye. Bye-bye.